Yo no quiero ayudar a Rodrigo. ¿Un chero? Ah, agarra el palo. Yo quiero extenderlo, ¿eh? ¿Cómo? No tira. Venga, amiga, déjese ver. Ahí aparece la línea. Ah, no es tan grande. No es la fuerza que tenía. Tiraba. La tiradita. Yo te la subo. No los quiero mojar, che. Pará, al cajón directamente, pará. Ponelo acá si querés. Acá ya no entiendo. Dale. Acá ya tuya. Bueno, y la devolvemos. Chao, amiga. Gracias. Sí, sí, no. Sí, te llevó. Sí, te llevó. Y si no, ¿por qué te llevaba? Por la llevadita de la corvina. Bueno, ahí Gustavo tuvo una linda corridita. Justo estaba buscando el medidor para ver la profundidad. Como no tenía la caña en mano, parece que no se clavó. Parece que clavó algo. Me parece. No sé. Si viene, viene nadando para acá. Mugre. Mira, qué linda mugre. Bueno, amigos, ya son las 3 de la tarde. Volvimos para el lado de Tapera porque Walter se tenía que ir a laburar. Acá estamos con Gusti, cerca del faro, a 500 metros del faro. Armamos para el peje y le seguimos entrando a la variada, a ver qué onda. Segundo día de pesca acá en la hermosa Tapera. Ahí el amigo está poniendo la insignia patria. Feliz día de la patria. Feliz día de la independencia argentina. Son las 9 de la mañana. Estamos en Tapera de López, Ría San Clemente. Vamos por la pesca variada y los pejes de la bahía. Bueno, primera parada, allá está el faro, San Antonio, nos venimos más para el lado del mar, está bien, bien movidito, no está picado, se puede pescar muy bien. Recién me dijo Walter con el ancla que estamos a 5 metros de profundidad, ya estamos armando los equipos, esperemos podamos compartir buenas capturas. ¿Dónde la subimos? Ah, está el balde con cosas, ¿no importa? ¿Querés liberar el balde? Bueno, primer piqué de la mañana. Justo estábamos hablando con los chicos de mover. Ojo, Gusti, no se enríe con la línea. La subo ahí, la subo ahí. Acá la caña. Ah,
está grandecito. Teneme la caña. Otra rayita. Ahí la liberamos, amigos. Bueno, ahí la liberamos. Gracias, amiga. Con el pique que hizo, que no me caigo al agua. Puede ser un bagre, ¿eh? Ay, se soltó. Mira, se soltó ahí. Sí, ahí, pues, me ¿la viste? La caña, sí. Soltó. Bueno, ahí viene la hora del almuerzo. Esperando el pique. El caldito. Con Gustavo y Walter. Mira, muestra. Nos faltó los aguchitos de Vero, ¿ves? El caldito. Los calditos caldito espectaculares hechos por Gusti, los aguchitos. Estamos como queremos. Faltaría un poco más de pique, amigos y amigas. Pero bueno. Al menos picó el bagre por ahora. Esperamos, a ver qué onda. Bueno, amigos, amigas, ya son como las 2 de la tarde, así que vamos a levantar la zona de pesca variada. No funcionó, como vieron en las imágenes. Nos vamos para allá, para el lado de Tapera, para el lado del faro, a la zona del pejerrey. Vamos a seguir intentando la variada, pero apuntamos ahora en la segunda parte de la jornada, como les dije, al pejerrey. Bueno, amigos y amigas de PR Pesca, este es el final. Hermosa jornada de pesca doble. Entramos con Gustavo y con Walter el sábado. Y hoy aprovechamos el feriado y volvimos a entrar a la hermosa bahía de San Borja.